Buenas, gente, ¿cómo estáis? Espero que estéis súper, súper bien. Bueno, chicos, en el día de hoy vamos a reaccionar a alguien que me habéis pedido muchísimo y además me hace muchísima ilusión de hacer esta reacción. Estamos hablando de un maestro del sniper, un maestro con todas las letras, una persona que juega con el sniper de manera impresionante. Lleva mucho tiempo jugando a sniper. Y la verdad es que es un referente a seguir porque impresionante lo que hace, es una barbaridad. Ya sabréis de quién estoy hablando, ¿verdad? Estoy hablando de Zogoro, claramente. Zogoro, bueno, es un streamer que lleva mucho tiempo jugando a Call of Duty, pero además lleva mucho tiempo jugando a Sniper. Él encontró una pasión impresionante con el Sniper y la verdad es que se le da de locos. Es impresionante. Yo he visto clips de Zoro que me han dejado con la boca abierta. Además, es una maravillosa persona. O sea, me cae de locos. Creo que es una persona impresionante, súper simpático, súper buena gente. Y además hace estas barbaridades que vamos a ver. He cogido una partida en Revirt con el SPR. Esta partida es de hace 2 meses. Pero es que he visto un poquito así por encima tal y digo, ¡puah! Esto tengo que reaccionarlo yo. Así que nada, yo no he visto mucho de la partida, nada, habré visto un minuto. Y digo, va, esto lo cojo yo y lo reacciono porque me hace muchísima ilusión. La verdad, ya os digo, para mí es un referente. Vosotros sabéis que a mí me encanta utilizar el sniper. Y la verdad, he seguido mucho a Zoro, lo he visto mucho y creo que se merece llegar, impresionante, a un sitio muy lejos. Se merece llegar a un top, top, top porque es impresionante. Vosotros juzgaréis vosotros mismos, seguramente todos lo conocemos a Zogoro. Y nada, si os gusta el vídeo, ya sabéis, le dais like, os suscribís, le dais a la campanita, me ponéis un comentario y luego al final del vídeo os voy a hacer una preguntita. Así que quedaros todos a verlo hasta el final. Vamos a disfrutar de lo que es utilizar el sniper, como se tiene que utilizar. Pues chicos, si os parece, vamos a empezar con la partida. Arriba, arriba. Vale, acabamos de empezar. Mira por mí, creo. En la mira. Uno yéndose y otro volando. Está jugando con sus compañeros, con Soki, con Chieto y con Juancho, perfecto. Se ha ido. Ya tiene la caja y nada, esperando a que coja ya el sniper. Ya la bala no hay, no lo tengo. Ya hemos dicho que utilizaba el SPR. Sí, la tengo yo, pero estoy yendo por el bombi. Y la maguerra. Objetivo de recompensa. Así te quería agarrar yo, perro. Pero Zogoro. Ah, ¿cuándo? Ahora. Me ha mirado de derecha. A por él, a por él, a por él. Sí, lo veo aquí. ¿Eso es premio o castigo? ¿Todo aquí lo que? Eso es premio, ¿eh? ¡Hostia! Bueno, ya el primero. Es que es impresionante los reflejos que tiene, tío. Es una locura. ¡Ay, ay, ay, por favor! ¡No! Chicos, ayuda, chicos, no. Pero. Chicos, se han fugado. Negativo, negativo. Vale, volvemos a pillar la caja. Udubu. Ni punto, tío. Aquí hay algo de paz. Me compro torre, tío. Está wea el sonido, tío. Udubu. Tenemos que probar, ¿no? El SPR. Yo no lo he probado nunca, el SPR. No sé por qué nunca me ha llamado la atención. Pero lo tendremos que probar, lo tendremos que probar. Preparaos. Estás viendo por tirolina uno. Ahí tiene al próximo. ¡Ah! ¡Qué buena! No cuesta nada más. Una pistola para quien. ¿Qué tengo yo? ¿Qué dice este tío? Vaya ello. Me ha llamado Kunt. ¿Um? Objetivo en la mira. Yo también pensaba que eso era una persona. Ha caído uno contigo ahí. ¡No! ¡Camperos! Iba diciendo el pase, pero un poco pipo, eh. ¿Tengo pipo? Tengo UAV, espera. ¿Tengo pipo? UAV aliado encima. Dadles capa. Bueno, le viene aquí alguien con vehículo. ¡Uh! Oh, casi hago tres shots. Es que no sé quién eres, Zoro, eres Jesús. ¿Dónde? Es que de verdad me quedo loca, la verdad. Lo que acaba de hacer. ¡Uf! ¡Oh, qué pena! Casi, ¿eh? Casi. La habré dejado literalmente a una bala. Yo, explotada. Le dio un osco, sí. ¡Socorro!
Me disparan dos ahí arriba. Estoy en su punto de mira. Este señor no sabía dónde le estaba viniendo. Va, tiene dos más ahí. Va. Se la pegas. Estoy 100% segura. ¡Toma! ¿Te la metió en la mocha, güey? Sí. Joder. Y Zoro, sí. En plan, relajado, tranquilo. Todo el rato en la casa. Enemigo descendiendo sobre la. El gas está en camino, marcando nueva zona segura. Vale. Objetivo. Ahí tienes a otra víctima de tu SPR. UAV enemigo en activo. Liquidación activa. Los precios en las estaciones de suministros están ajustados. Ahí está, por ahí está. Es tuyo. ¡Uh! Es que, hola, tío. Es que. Un equipo enemigo te ha caído al. ¡Uy! Pero... Una bala, qué pena. Me he matado. No, por favor. No. Dios mío. Dios mío, eso digo yo. Dios mío. Venga. Barreritas a mí. Díselo, barreritas a mí. En la caja tiene otra víctima. Me ha pegado todo el mundo. Deja algo para los demás, díselo. Soldado enemigo cerca. Uy, le das esa también, Toro, Dios mío, eh. Toro, Dios mío. Qué barbaridad, eh. El gas os pisa los talones. Qué gusto da ver a este hombre jugar a sniper. Impresionante. Wow. Impresionante. UAV aliado encima. Completar una partida. Caza. Wow. Uf, sí. Es que no puede dejar de ser buenísimo. Pregunto. ¿Dónde están? Arriba del todo. Aquí arriba. Qué pasada. Arriba del todo. Qué pasada. Voy a dar la edificio de enfrente. Yo también. Ah, estoy. Ya ves. Tumbaos. Ya ves. Uno batido. Hay otro. Dos abatidos. Y esa es la cara que se me queda. El de arriba, cara que se tira, ¿no? Quedaos un momento, no tienes para atrás, escuchad esto. El bigote y perilla, Godzilla. Dios, tío. Menuda barbaridad. De verdad que espectáculo. Puto espectáculo. Do you want to buy cheap cheats? I can sell you, bro. Spanish fag. I can sell you cheap cheats, bro. Do you want? Dios mío, gente. O sea, ¿qué acaba de ser esto? ¿Qué es lo que acabamos de ver? Dios, menudo espectáculo. O sea, me ha pasado la partida volando. Quiero 800. Quiero ver 800 en mi pazo mazo, Goro. Qué grande eres, de verdad, qué grande eres. Impresionante. ¿No le van a llamar el mejor sniper? Pues claro que le van a llamar el mejor sniper. ¿Vosotros habéis visto esta partida? O sea... Es que me parece impresionante, o sea, me ha encantado, la he disfrutado como una niña, la verdad. Me encanta ver a la gente utilizar sniper, pero es que seguro es el rey del sniper. Es una barbaridad. Ahora me ponéis vosotros, chicos, en los comentarios qué os ha parecido y vosotros habéis probado el SPR. ¿Vosotros hacéis estas cosas con el SPR? Bueno, gente, os mando un saludo muy grande. Recordad dar like, suscribiros, darle a la campanita si os ha gustado el vídeo. Me respondéis en los comentarios a ver qué os ha parecido. Yo, la verdad, qué maravilla. Os mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo.